Our next intervention is from Paraguay. I invite to the floor His Excellency Luis Alberto Castiglioni, Minister of Foreign Affairs of Paraguay. You have the floor, please. Señor presidente de la Conferencia del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada, Regular, honorables jefes de Estado y de Gobierno, señores ministros, embajadores, señoras, señores, excelencias, permítanme en primer lugar agradecer al Gobierno y al pueblo de Marruecos por albergar este evento sin precedentes en la historia de la humanidad. Es para mí un privilegio estar hoy en la mística Marrakech, metrópoli que desde los pies del Atlas abre sus brazos a centenas de visitantes, a nosotros, con el mismo espíritu generoso que abrigó durante siglos a las caravanas que circulaban entre el Cuerno de África y el Magreb, el Sahel y el desierto, el Atlántico y el Mediterráneo. Como ayer, la Imperial Marrakech reúne hoy a personas de distinto origen, con la mirada puesta en un loable objetivo: adoptar el primer marco referencial para la elaboración de políticas en materia migratoria y establecer una base para la coordinación y la cooperación centrado en las migraciones y el migrante. En este sentido, reconocemos el trabajo realizado por las delegaciones, así como por la Organización de las Naciones Unidas, en la formulación de este Pacto Mundial, en un esfuerzo encomiable por la construcción de un mundo más humano y comprometido con los desafíos globales. Gran parte de las ciudades del mundo forjaron su individualidad a partir de la fusión de culturas, religiones, etnias y costumbres, en busca de nuevos territorios capaces de prodigar condiciones mejores para una vida próspera o protección frente al conflicto o el peligro. Nuestros ancestros cruzaron mares, montañas, desiertos, sabanas y páramos. Mi propio país alberga una sociedad plural cuyos ancestros, en gran medida, emigraron de tierras lejanas con sus religiones, tradiciones y cultura. Desde las alturas de mi país, el Paraguay, se divisan hoy parroquias y catedrales católicas, sinagogas, mezquitas, templos budistas e iglesias cristianas evangélicas y ortodoxas. Sus feligreses conviven en nuestro país en perfecta armonía, contraen matrimonio, se enriquecen mutuamente. Es un verdadero ejemplo y modelo que queremos presentar al mundo. Alrededor de 250 millones de personas son migrantes en la actualidad. La mayor parte de ellas buscan mejores condiciones de vida fuera de su país de nacionalidad. A ello hay que sumar 24 millones de refugiados que huyen de conflictos armados y 40 millones de desplazados internos que han tenido que abandonar sus hogares dentro de su propio país para conservar la vida o la integridad física.
Todos los estados participamos de este fenómeno, queramos o no, como emisores, receptores o tierra de tránsito de estos colectivos. Mi país también lo hace. Compartimos, por lo tanto, responsabilidades en este marco, debiendo asumirlas con espíritu solidario, cooperativo y práctico. Recordemos que cerrar nuestras fronteras, abordar el tema desde la perspectiva unidimensional y exclusiva de la seguridad nacional, desconocer el problema o desmarcarse de las acciones ejecutadas desde plataformas multilaterales, no frenará los desplazamientos ni hará que estos cesen. Por el contrario, actuaciones basadas en tales premisas solo pueden contribuir al agravamiento de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra en este colectivo y a facilitar la violación de sus derechos más básicos y sagrados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 70º aniversario recordamos hoy, consagra la libertad de circulación. ¿Existe acaso mejor forma de rendir tributo a este instrumento que extendiendo sus prescripciones al migrante? La complejidad y sensibilidad del tema migratorio, junto a los preconceptos construidos en torno a este, impidió su tratamiento a gran escala durante décadas. Sin embargo, al igual que otras causas globales, la cuestión terminó por encontrar un espacio en la agenda universal. El Paraguay celebra este hecho, entiende que el egoísmo y la mezquindad que mueve a determinadas fuerzas políticas que hoy pretenden imponerse, predicando el odio, el racismo y la discriminación, no puede ralentizar la búsqueda de respuestas consensuadas a los grandes desafíos de la humanidad. Tenemos ante nosotros por primera vez en la historia un camino cierto para atender situaciones que son tan antiguas como la misma vida en sociedad. Nuestro pacto global, construido a partir del diálogo, permitirá abordar las distintas derivaciones de los movimientos migratorios con un enfoque cooperativo, solidario y coordinado. Excelencias, el Paraguay reconoce el aporte sustantivo y positivo de los movimientos migratorios a las comunidades de destino, tránsito y origen. Por esto ha participado activamente en las negociaciones conducentes al alumbramiento de este gran pacto, con la mirada puesta en la generación de consensos orientados a beneficiar a quienes migran y de trabajar junto a los países y comunidades emisoras de tránsito y receptoras de migración. Además, se compromete a seguir abordando las diversas aristas de tan sensible cuestión con una visión inclusiva, abierta y solidaria, evitando retroceder en los estándares, así como en la atribución y respeto a los derechos de los migrantes. Sea nuestra presencia en este foro señal inequívoca del decidido compromiso del Paraguay con la protección de los derechos humanos de todos los migrantes sin miramiento de sus estatus, la creación de canales seguros y dignos para la movilidad humana, la lucha contra la xenofobia, el racismo, la discriminación y otras formas conexas de intolerancia, y una voz que brega por la no criminalización de la migración. Señoras y señores, no olvidemos nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás, adoptado en el marco de la Agenda 2030. Ninguna agrupación o persona, sea cual fuere su condición, puede quedar relegada, excluida o apartada de esta aspiración colectiva. Quienes tenemos en nuestras manos la sagrada misión de conducir los destinos de nuestras naciones hacia un futuro mejor, debemos recordar que somos, al mismo tiempo, agentes de una comunidad global, cada vez más conectada e interdependiente.
Esta busca la convivencia en armonía en el marco de relaciones de amistad y cooperación. Honremos este compromiso por nuestros pueblos y por las generaciones futuras. Permítanme invocar a su santidad el Papa Francisco, quien ha dicho: en la cuestión de la migración no están en juego solo números, sino personas, con su historia, su cultura, sus sentimientos, sus anhelos, personas que necesitan protección. Hagamos nuestro su clamor por un orden internacional más justo y más humano. Muchas gracias. Thank you very much, Your Excellency, the Minister of Foreign Affairs of Paraguay, His Excellency Luis Alberto.